Escuchame, otro tema tenemos que tramitar. Necesito que me ayudes. A ver, atención, viene el mangazo. Que ¿usted está chequeado todo esto que iba a decir? Mira, vinieron los dos galanes pequeños de mi programa, que serían Stefano Gregorio y Franco Mazzini, que están por allá. Ahí los veo. ¿Y quieren bailar? No, no, no. Bueno, yo sí. Quieren bailar los dos. Y van a hacer un dúo acá de... Cherempo, los hago bailar acá. Ahora. Que bailen ahora, Marce. Felicitaciones por el éxito, te digo. Impresionante. Muchas gracias. Bueno, lo que te tengo que manquearme. Necesitamos una selfie con vos. Vengan que la hacemos, vengan. Selfie. 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 Vengan. ¿Hincha de Boca? Fortinero. No, estamos bien, está bien. Sí, estamos bien. Estamos bien con toda la gente de Vélez. Estamos... Pará, no se pongan celosos de ustedes, por favor. ¿Cómo? Estuvimos con su hija en el teatro. ¿Usted estuvo con mi hija en el teatro? ¿Le puedo pedir si me espera ahí un costado? ¡No! Yo bastante te quiero decir, ¿eh? ¿Qué edad tiene usted? 21 años. ¡Ah, bueno! Perdón, se me trabó el teléfono. No sé, se me... Échelo, Marcelo. No, que me dice 21 años. Juanita tiene 12, mi amor. ¿Vino a vernos o no? Sí, está bien, pero mi amor, 21. ¡Bájalo! Hice un papelón cuando me pidieron de sacar una foto con ella. 23 metros me lleva a mí. Juanita es tremenda, alto. Más grande igual. ¿Eh? Parece más grande. 12 tiene, ¿ok? ¿Querés seguir trabajando, pibe? Va a crecer en algún momento. Sí, bueno, pero tiene... Todos vamos a crecer. Perdón. ¿Estás esto loco? Es increíble esto que está pasando, ¿eh? No, que te digo, está ya pasando. Tienen 2-3 puntos menos Ángel acá y este... Vamos a sacar la selfie. Amúchense. Selfie. Qué buena foto, ¿eh? No, Juanita los ama, ¿eh? Sigue todos los días Esperanza Mía, impresionante, ¿eh? Y además, quiero decirles que el jueves vamos pegado, Esperanza Mía, ¿eh? Porque sí, nosotros claro, arrancamos claro. Antes, Giovanna ya no está más, Onur, que lo despedimos en las tomas hacia Turquía. Orgún Demir se queda y se van todos, Yerezade, Onur, todo, y vienen los chicos y después venimos nosotros, pegado. Empezamos antes, 10 y 20 más o menos. ¿Usted tiene novia o no, usted? No, no, no. La va a esperar a Juanita. ¿Vos qué edad tenés? 20 también, no, soltero, soltero. ¿Pero quiere perder el trabajo? No va a tener novia nunca en su vida. No. Esperanza. Se acerque a tu hija, porque corre peligro. ¿Eh? Es muy fan, en serio. Está bien, ya me lo dijiste, mi amor, o sea que está bien. Atención, y sigue diciendo, tu hija es muy fan, en serio. ¿Está bien? ¡Déjalo! ¿Eh? Iba a venir hoy, ¿no? Porque tiene colegio mañana. ¿Vos estudiás en la facultad o solamente actuás? No, no, me estoy por decir. Marcelo, lo estás presionando mal. ¿Qué hacemos, Marce, con esto? ¿Cómo es? Por favor. Juanita tiene 12 años. Te lo pido, por favor, comportate. Ella baila muy bien. ¿Vos bailás? ¿Cómo? Que hay otras que son más grandes. Fíjate que estoy entregando a las hijas las más grandes. Las otras, escúchame, las otras tienen 27 y 24. Olvídate. ¿Qué? No, pero déjense de joder los dos. Están locos. Son dos ganaduras, rajalo. Por favor, les voy a pedir que se corran. Mañana viene el llamado a Suar, Chueco. No, esto no va. Esto. Si tienen dignidad, que se echen. Ya está la selfie, después la subimos. Lo rajaron, Marcelo. La chica lo ama. ¿Cómo viene esto que van a hacer ahora? Van a abrir la salsa de tres fuerte. Es muy fuerte. No sé qué contestarte. ¿Y acá cómo viene? ¿Cómo? No, yo te digo una sola cosa. Había un comentario. El de Rayadito, toda la semana nos dijeron que... Es muy grosero lo que digo, ¿no? No, lo digo. No, ¿qué? ¿Todos lo dijeron qué? Como que todo bicho que camina va a parar al ser. ¿Eso dijo él? Cualquier cosa. O sea que él con 20 años agarra lo que venga. ¿Sabes que está loco? No. Borró la selfie. Nos dijeron toda la semana. Es así, Ángela, son compañeros tuyos. O sea, yo no los conozco, sí, de la tele, pero es la primera que lo veo. El de 21 medio zarpadito porque dice, ay, está linda tu hija. Este, ¿sabes qué? De par, saco. Dale, saque. Te digo la verdad, Franco es el más tranquilo. Yeyo es una cosa de locos. Yeyo es un disparante. Yeyo es... Miedo tiene que tener. Toda la que está acá tiene que tener miedo, Yeyo. ¿Pero qué hace? ¿Yeyo, el rayadito? Está bien, bueno, pero chicas adultas está bien, pero 12 años. Lizzy Tagliani también tendría que tener miedo. Que le dé un peso. Si le da todo. Lizzy, ¿a usted le gustan de 20 años? ¿No? A ver, Lizzy, no. Por favor, ¿le gusta un chico de... ¿Saldría con un chico de 20 años? Bueno, no. ¡No! ¡Cortale! ¿Cuánta es la pena?
No. Ninguno, mayor de 18. Ya me quedan pocos años, arresto domiciliario, así que puede ser, ¿eh? Después te paso el contacto si querés, Lizzy. Uy, Dios. Ya los entré. Tremendo, no, no, tremendo. Además son facheros, cancheritos, perdón. ¿Su hija está ahí, Denise? Sí, porque la veo parada al lado de los chicos con una alegría. Nunca la vi así, ahora se pone colorada. Es como que siempre la acompaña a usted. Es la primera vez que usted siguió sola, arrodillada. Y ella se quedó, sí, sí, como diciendo, ay, mirá lo que hace. Ay, como, tan al lado, no sabía que estaba. Como que le cayeron de casualidad. Mirá, mirá, se pone, claro, siempre va atrás de mamá y la corre atrás de mamá. Hoy vi que se quedó. ¿Cuál le gusta? Hizo una, viste, así como... Marcelo, como que nunca chica registró los dos, no, no, los facheritos que están acá al lado, entonces hacía así. Hasta que la agarré justo. ¿O no, Denise? ¿No es así, Denise? ¿No es así? Ya le sacó el contacto. La... Ah, es la hija de Denise, por favor. Sí, claro. ¿Le puedo sacar una foto? Chicos, yo, la, respeto, ella en el medio, yo la saco a los tres. Sí, Marcelo, por favor, una foto. Un beso de cada lado, por favor. ¡No! Perfecto. Perfecto. Vamos, Isa. Ojo, está muy bien. Ojo las manos, Las manos. ¿Qué edad tiene su hija, Denise? ¿Qué edad tiene? 13. Es una 13 nena. Años, no, pero mira, es como vienen gigantes las chicas. Claro, unos 70. Además te retan a esta edad, tremenda. Juanita me caga pedo todo el día. ¿Y para qué lo haces entonces? ¿Para qué me yo te va a agarrar la voz? La pero parecía más grande. Bueno. Bueno. Yo vienen. Todas gigantes menos yo, bien. No, pero bien. No, pero por ahí un poquito más de taco. Por suerte me tocó con ella, si no me mato. Si te toca Paula Chávez, así. No, ni me lo digas. No lo haría.